Antes de comenzar con este vídeo, os voy a dejar una cosa bien clarita. Al primero que diga en los comentarios, Marta, depílate el bigote. Machete. Esto no es bigote, son manchas del sol, de hormonas de mujer. ¿Y si fuera bigote? ¿Y qué? Hello, Gúnicas. Yo sigo tratando a las manchicas del bigote, pero es que me acabo de llegar de la playa. Y hablando de esto, he ido de boda. ¡Cling! Cosa que ya sabéis, porque literalmente hace dos vídeos os hice un vídeo hablando de vestidos y qué vestido me iba a poner y me ayudasteis muchísimo. Ahora tenemos que hablar de esto, pero paso por paso, Marta, que es que se me va la pinza. Antes de nada os digo que mi idea para este vídeo era grabar el vídeo allí, in situ, o sea, en el hotel, antes de arreglarme para ir a la boda, pues grabarlo. ¿Qué pasó? No fue posible. Me llevé absolutamente todo lo que necesitaba. Cámara, trípode, tarjeta, micro, todo, absolutamente todo. Mi equipaje en este avión ha sido una cosa maravillosa. Pero estando allí sucedieron una serie de circunstancias que no estaban bajo mi control y no pude grabar. Me dormí. Así que nada, en este vídeo nos vamos a dedicar a fingir que estoy en Alicante en vez de estar en Edimburgo y que me voy a una boda en vez de haber venido de una boda. Literal, acabamos de llegar, me he quemado. Yo, que me paso la vida diciéndoos, por favor, no os queméis. Pues me he quemado. ¿Por qué? También os lo contaré. Lo bueno de hacer este vídeo a posteriori es que os puedo contar cómo fue el maquillaje, cómo actuó el maquillaje, cómo aguantó, qué tal fue toda la experiencia y os puedo contar más cosas de mi vida. Así que vamos a mirar las cosas por el lado positivo y vamos a empezar directamente con esta situación porque sé que es lo que queréis saber, que es... ¿Qué vestido llevaste, Marta? Os tengo que decir, ¿os acordáis que en el vídeo os dije el vestido que ha elegido mi madre es este? Os diré también que este vestido, tal cual os lo estoy enseñando, es en la mente de mi madre, de mi amiga Raquel y de mi amiga Noemí, el ganador. Bueno, resulta que mi madre no había visto todavía el vestido granate que aparentemente se ha convertido en el vestido de la temporada, que es este de aquí. No lo había visto. En el momento en que lo vio me mandó un mensaje y me dijo ¡Marta, el granate! Cosa en la que muchas de vosotras coincidisteis. Ahora mismo ese post en Instagram tiene 8.196 comentarios y no he contado los que votan por el granate por mi propia salud mental, para eso puse la encuesta en stories, pero oh my god, os gustó mucho ese vestido. Así que creo que ha llegado el momento de desvelar que... no me lo puse, me puse el fucsia de mango. No me peguéis, era el que mejor me hacía sentir, era el que más me gustaba, era el con el que más mona me veía. Yo os fui fiel a mí misma y dije, a por él, a tope, porque era un vestido comodísimo, que fui comodísima todo el rato a pesar del calor infernal que hacía en Alicante. Alicantinos de mi vida, ¿cómo vivís? ¿Qué hacéis? O sea, en vuestro día es muy bonito porque veníamos en el avión, del avión en el que volábamos de Edimburgo a Alicante, el 99,9% de personas que había en ese avión eran británicos, que probablemente iban de camino a Benidorm, y luego estábamos mi marido y yo. Muy bonito ir a Alicante de vacaciones y estar en una tumbona vuelta y vuelta como un filete de ternera, pero vivir... en trabajar. Yo os admiro muchísimo, de verdad os lo digo. Total, que acabé poniéndome el vestido rosa. Llevo 10 minutos grabando y todavía no he tocado una brocha. Así que me voy a callar, vamos a proceder al maquillaje y os sigo contando mi vida en verso, tal cual sucedió. Entonces, vamos a ponernos en situación. Lo bueno de esto es que como en la maleta me cabía lo que me cabía, no podía estar tampoco poniéndome muy tiquismiquis, utilicé prácticamente los mismos productos en mí, en la novia... y en la madre de la novia, con las alteraciones de color correspondientes, pero lo que vienen siendo las fórmulas fueron prácticamente las mismas. Así que este vídeo creo que os va a abrir muy bien para aquellos de vosotros que estéis buscando, mira, productos para maquillaje de novia en un calor veraniego asfixiante, horrible, sudoroso, pegajoso y humedísimo. Esto es lo que hice yo, tanto en mí como en las dos señoras maravillosas que estaban en aquella boda. Entonces, lo primero, la preparación de la piel. Evidentemente empiezo con la piel perfectamente limpia. Yo en mi mente estoy ahora mismo en Alicante, con lo cual nada de hidratantes súper pesadas, súper grasientas, súper ricas, porque la humedad que hay ya se va a encargar de que mi piel esté brillante todo el día. Quiero ser un donut y lo voy a hacer de forma muy natural. Así que solo voy a utilizar dos productos para preparar la piel después de limpiarla. Por una parte tengo el contorno de Alma Secret, que os recuerdo que es un contorno bastante rico. No es aceitoso, no es graso, pero es rico. Entonces voy a utilizar muy poquita cantidad, evidentemente no me llevé el tarro este, lo metí en uno de estos botecitos que os enseñé en el vídeo anterior, no sé si fue en el de Temu, creo que fue en el de Temu. Muy poquita cantidad,
y la reparto por el contorno, porque lo único que quiero es que esté elástico, que esté bien hidratado, para que el corrector que ponga encima no empiece a cuartear, no marque arruguitas, etc. Y el segundo producto que utilicé para preparar la piel, en mi caso, en el caso de la novia y de la madre no, porque en su caso utilicé un poquito de base de maquillaje, en las dos, a mí no me apetecía llevar base de maquillaje. O sea, no, no. También os digo, estas manchas de la parte de encima del labio salieron después de la boda. Si hubiesen salido antes, a lo mejor sí que habría utilizado más productos para taparlas, camuflarlas un poquito, pero en el momento en que me maquillé no estaban así. Entonces pasé muchísimo de utilizar base de maquillaje porque el calor que hacía, yo me conozco a mí misma, sé lo calurosa que soy, sé lo que sufro con el sudor, con el calor, con el ambiente agobiante de caloruzo, y sabía que si utilizaba base de maquillaje iba a estar muy incómoda. Así que en mí no utilicé base de maquillaje y lo que hice fue mezclar el siguiente paso, que habría sido de preparación, lo utilicé como una especie de base de fluido conductor, eso suena muy, para mezclarlo con unas gotitas de las gotitas estas Deep Bronzy de Drunk Elephant, que me ha costado la vida entera hacerme con ellas, pero una vez que las he conseguido y las he probado, entiendo por qué se han hecho tan virales y por qué todo el mundo las quiere y todo el mundo las usa y a todo el mundo les encantan. Me ha gustado mucho este producto. Cuando lo abrí, por cierto, pensé, esto tiene shimmer. Pero no. Paréntesis aquí para hacer hincapié en el, ¿qué es esto? Por favor. Es que me, ¿qué monería es esta? Carlota. Esto es una monería. Es que os tenía que enseñar el botecito este. Este tal cual fue el que me llevé en el neceser para el viaje hacia allá, porque es que es tan chiquitico que me venía estupendo. No lo voy a gastar, me lo voy a guardar para viajes y uso el real, que como podéis observar está bastante perjudicado ya. Este serum, que es el Magic Serum de Charlotte Tilbury, es carísimo. Creo que no vale lo que cuesta, pero dicho esto, es un producto fantástico para preparar la piel para el maquillaje. Deja la piel espectacular, espectacular. El caso es que como yo lo tengo, mezclé unas gotitas de este serum con unas gotitas de las Deep Bronzy de Drunk Elephant. No os asustéis. Y con las mismas manos empecé a integrarlo con la piel. ¿Veis cómo os digo no os asustéis? Es alucinante el producto este de Drunk Elephant, que cuando te lo pones, sobre todo si sois claritas de piel como yo, te asustas porque dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero después prácticamente desaparece, pero sí que deja como un tonito bronceado súper natural, que no se ve ni dorito ni risqueto, no deja marcas, no hay una diferencia que digas, wow, llevas una base de maquillaje que no es de tu color. Es magia, básicamente. Esto que estoy haciendo ahora mismo el día de la boda no lo hice, ya os digo, porque no tenía las manchas tan pronunciadas. Entonces, os lo digo un poco por encima, estoy poniendo simplemente un poquito del precorrector Faux Filter de Huda Beauty en el tono Peach y después cubriéndolo con un poco de corrector normal. Las imperfecciones se siguen viendo, se me siguen viendo las pequitas, rojeces, lunares, etc. Pero, sinceramente, no me importaba. Lo que me importaba era estar cómoda, no sentir la sensación de que se me derretía la cara con la humedad, con el calor, con el sudor. Lo que sí puse fue simplemente un poquito del corrector Faux Filter de Huda Beauty, que tiene una duración espectacular. Aunque mi piel seca normalmente tiende más a un poco mate y tengo que preparar bien la zona, en aquel día con un poquito del corrector de Alma Secret y el simple calor y humedad que había, pues mi piel seca evidentemente no estaba ni tan seca ni tan pidiendo ayuda. Así que perfecto. Y de verdad, o sea, cantidad mínima. Y con eso di lo que era la base del maquillaje, el lienzo, lo que es la piel por terminada, súper fresquita, súper natural, nada cargada en absoluto, y paso directamente a las mejillas. Entonces, es una boda de verano, llevo un vestido súper veraniego en un color bastante fuerte, estamos en Alicante y yo, que no soy de broncearme normalmente, pues me lo invento, lo hago de manera artificial, empezando con las gotitas estas de Drunk Elephant y continúo, por supuesto, con el bronceador. Así que lo que voy a hacer para que el bronceador no se mueva y que intente aguantar todo lo posible va a ser utilizar primero un bronceador en crema y después un bronceador en polvo. Vamos, la técnica del sándwich de toda la vida. Y como siempre os digo con la técnica del sándwich, siempre, siempre, siempre capas muy finas, porque si no la liamos parda. Y por supuesto voy a utilizar el bronceador Greta de Saigu, que otra vez lo utilicé para mí, lo utilicé en la novia y lo utilicé en la madre de la novia. Y por cierto, aprovecho y os digo, y esto no está patrocinado, no saben que lo voy a decir, esto de las situaciones de lo que es patrocinado y lo que no es un poco complicado, porque casualmente el día que estoy publicando este vídeo, que es domingo 6, si no me equivoco y si no ha pasado nada, ahora mismo de hecho termina hoy, hay una promo de Saigu que tenéis descuentos aplicados ya directamente en la página web de Saigu, no tenéis que poner código ni nada, ya están aplicados los descuentos y me parece una promo espectacular, así que aprovecho para decirla, ¿no? Para comunicarla, porque es que me parece una promo espectacular, pero hoy mismo
en teoría tengo que publicar un story patrocinado en Instagram recordando que quedan unas cuantas horas para aprovechar esta promo. Ese story está patrocinado y yo voy a decir que está patrocinado. Esto que estoy diciendo ahora mismo no está patrocinado. Ellos no me han dicho, oye, di en YouTube, menciona en YouTube esta promo que tenemos, tal. Pero es que me sale decirlo porque realmente pienso que es una promo espectacular y que merece la pena compartirla. Y el otro día, hablando de esto por Instagram, ¿no? con alguna gente, decían, claro, pero es que si te promocionan en una de las plataformas, tienes que ponerlo también en otras. Pero es que a mí Saigo no me ha pagado por decir esto aquí. Es que no me ha pagado. O sea, no, esto que estoy diciendo lo estoy diciendo totalmente orgánico. Y hay una línea delgada entre lo que es patrocinado y lo que no, cuando suceden estas cosas, de la que se habla poco. Todo esto para decir que os estoy compartiendo esto, que no está patrocinado, que si veis luego la story en Instagram, que sí está patrocinado, no digáis, ¡Marta, nos estás engañando! ¡No! Es muy complicado esto. Para el caso, que estoy utilizando el bronceador Greta y lo estoy concentrando mucho en la zona del pómulo porque quiero aprovechar como para que me sirva un poco también de contorno. Este bronceador me parece una auténtica maravilla y como ya os digo, lo utilicé también en la novia y en su madre. Voy a poner el bronceador en polvo como último paso, pero antes pongo también el colorete Toscana de Marikouskaya en colaboración con Saigu, que también lo utilicé en la madre de la novia y también lo utilicé en la novia y en mí. Mira, yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? Me gusta mucho este colorete, me parece un tono favorecedor de forma prácticamente universal. Y la suerte también que tenía es que la novia y la madre de la novia tenían las dos un tono de piel similar al mío. Entonces pude minimizar el neceser muchísimo porque prácticamente todos los productos que podía utilizar en mí los podía utilizar en las dos. Así que eso fue genial. Y el colorete Toscana a las tres nos quedaba fenomenal y estupendo. También de Saigu, y este ya es el último producto que utilizo de Saigu, pero es que de verdad, para maquillar novias, para eventos, me parecen productos espectaculares. Utilicé el iluminador en polvo con María Catalá. Este es el tono Ali, que es el tono de los que tienen el más champán, el más doradito. Cojo muy poquito producto, no arrastro la brocha porque este iluminador no hace falta arrastrar brocha y simplemente lo coloco en las zonas altas del pómulo. Me gusta porque es un iluminador que es en polvo, no es una fórmula en crema, pero deja el aspecto en la mejilla de que está húmeda, de que está mojada. Parece casi que me he puesto un iluminador en crema. Ahora vendría el bronceador en polvo, pero antes voy a utilizar un último producto fluido que se me ha olvidado cogerlo. ¿Qué es el Freckle? ¿Cómo era? Freck Please, de Shiglam. Este es el tono Fawn, porque dije, mira Marta, vas a llevar una piel sin base de maquillaje, se van a ver tus imperfecciones, se van a ver manchas, se van a ver pecas, pues vamos a tope con el tema este de las pecas, y ya que va a ser un maquillaje en teoría bronceado y tal, pues eso, a tope con el tema del bronceado, a tope con el tema de las pecas, y dije yo, ¿pecas para una boda? ¿Seguro, Marta? Sí, a tope con esto, y lo utilicé. Evidentemente esto en la novia y en la madre de la novia no lo usé, pero en mí sí. Porque, ¿por qué no? Y aprovecho este momento para contaros por qué me he quemado. Porque yo sé que vosotros me vais a decir, Marta, tu mantra en la vida es no sin mi sombrilla. Y os diría que tenéis razón. Y de hecho, ha sido así, no sin mi sombrilla. Los días que hemos estado en Alicante, hasta el momento de la boda, yo todo muy bien. Igual que os digo esto, os digo también que me he convertido oficialmente en una señora de playa. ¿De qué me estás hablando, Marta? Yo sabía que el vestido que iba a llevar a la boda era de escote asimétrico. O sea, llevaba un hombro al descubierto. Problema, me di cuenta haciendo la maleta de que no tengo ningún bañador ni bikini sin tirantes. ¿Veis por dónde voy? Por mucho que me proteja, por mucho que me ponga la sombra, por mucho que me ponga protector, yo sabía que algo de marca me iba a dejar cualquier tirante que yo me pusiera. ¿Qué hice? Pues lo que hacen las señoras de playa. Coger los tirantes del bañador, sacar el brazo y atarme los tirantes aquí delante en el escote. Y oye, lo conseguí porque efectivamente me quedé sin marca de tirante. Todo muy bien. ¿A costa de mi dignidad? Sí. Tampoco la valoro tanto. Total, que esto es otro tema. El caso, ¿cómo acabé quemándome? Pues es muy sencillo. La historia se resume en que yo ya no estoy para estos trotes. La boda fue un sábado. Fuimos a la boda, felicísimos de la vida. La verdad, lo pasamos muy bien. Pudimos ver a amigos que hacía muchísimo tiempo que no veíamos, desde antes de la pandemia prácticamente. Era una boda de noche, con lo cual era las 11:30 de la noche y todavía estábamos cenando. Pues para cuando acabó el baile eran ya las 3 de la mañana. La boda era en un pueblo cerca de Torrevieja y nosotros nos estábamos quedando en Altea, que está más o menos a una hora y cuarto en coche. Y ese viajecico lo teníamos que hacer. Total, que a eso de las 3 de la mañana la boda se termina. Como había yo estado maquillando a la novia, tenía en el, como arriba, donde la zona donde se prepara, aquello era un festival, yo tenía que ir, recogerlo todo, desmontar el chiringuito
y tirar para el hotel. Llegamos al hotel casi las 5 de la mañana, sudadísimos, o sea, muertos de sudor, para que os hagáis una idea. Esto va a ser spoiler porque no os quería enseñar cómo quedó el look final hasta tal, pero os voy a enseñar solo, es que es necesario, mi tronco, lo que viene siendo mi torso. ¿Veis esa mancha alrededor de la barriga? Es sudor. Quizir, sudamos muchísimo, así que eso, había que ducharse antes de meterse en la cama, por higiene y por salud mental, la verdad. Total, que nos estábamos durmiendo a las 5 y media de la mañana, casi 6. Todo esto para deciros que yo ya no estoy para estos trotes, yo ya no estoy para acostarme a las 5 y media de la mañana porque he estado bailando. A mí me vais a perdonar, pero yo al día siguiente yo no era más zombie que persona, así que me meto en el agua, me refresco, me meto debajo de la sombrilla y a lo mejor me echo un sueñecito. El sueñecito se convirtió en una siesta de como de 2 horas y media. Yo estaba debajo de la sombrilla, pero en tal estado de coma mental que la sombra que daba la sombrilla evidentemente empezó a parabolizar y a moverse, como cualquier persona en su sano juicio sabe, porque la Tierra da vueltas sobre sí misma y se mueve alrededor del Sol, con lo cual la luz del Sol no se queda eterna en el mismo sitio, pero yo que estaba con el cuello roto, al más puro estilo manchego trabajando en el campo, que se duerme debajo de un árbol y se pone el sombrero en la cara, literal, de eso me libré por lo menos, me despertó el quemazón. ¡Qué dolor! Cuando yo abro los ojos y oigo así como a lo lejos el sonido como de un huevo frito cociéndose y me doy cuenta de que huevo frito es mi propia piel, porque evidentemente la sombra se había movido y yo estaba al sol como una iguana, en aquel momento yo supe que era demasiado tarde para lamentaciones. Me había achicharrado. Moraleja. Yo no estoy para estos trotes. Eso sí, bien lo pasamos. Me río, pero en realidad por dentro estoy en pánico. Por cierto, algo que me está ayudando muchísimo y lo primero que hice cuando llegué a casa, porque por suerte ya al día siguiente de quemarme volvíamos para casa, el Zicabalm de Santa Marina me ha salvado la vida y el escote. De momento no me estoy pelando cual lagarto. Ale, piel terminada. Esta va a ser mi cara a falta de finiquitarlo todo con polvos, spray y tal, pero esta va a ser mi piel terminada. Muy natural, increíblemente natural. No quería notar que llevaba maquillaje y os garantizo que ahora mismo la sensación es de que no llevo maquillaje, porque como no llevo base de maquillaje como tal, sino que simplemente me he puesto un serum como preparación con un poquitico de color, como si no llevara nada, llevara nada, llevara nada. Continuamos. La misión de este maquillaje, os recuerdo, es que aguante el mayor tiempo posible en unas condiciones climáticas bastante chungas para el maquillaje, que son muchísimo calor, muchísima humedad, lo que implica mucho sudor y todavía más si vas a estar moviendo, te vas a estar pues eso, en la boda, bailando, abrazando, ta ta ta. Producto en el que pensé automáticamente cuando dije, ok, ¿qué me pongo yo en las cejas? Esto de Gosh. Esto de Gosh. Esto de Gosh. Creo que ya os he hablado, pero ahora no sé si os he hablado en YouTube, en Instagram o qué, pero es el Brow Lift Lamination Gel de Gosh. Que yo estoy bastante convencida que no es otra cosa que un pegamento para pestañas diluido, liquidito. Pero no me voy a quejar tampoco, porque esto te deja las cejas donde tú las pongas y de ahí no se mueven. Así que por supuesto lo tenía que utilizar. También os digo, este producto es nunca llega a sentarse y a fijarse y a secarse del todo. Si tú te tocas la ceja, siempre está un poquito pegajosa, con esa sensación como de pegamento, ¿vale? Entonces yo creo que no va a ser un producto cómodo para todo el mundo. También os digo, ya sabéis que yo llevo flequillo, lo he utilizado con flequillo y el flequillo no se me queda pegado a la ceja, pero si yo con el dedo presiono la ceja o me la toco, sí que noto que eso nunca está seco, para que lo sepáis. A mí no me molesta, sinceramente, pero sé que es algo que puede llegar a molestar a más de uno, así que yo os aviso, no me digáis, porque el que avisa no es traidor. Voy a dejar que se asiente un poco, que se seque un poco y después usé el rotulador para cejas Lift and Snatch de NYX en el tono Espresso para rellenar, dar color, dar forma y creo que es un producto que complementa a la perfección el gel que me acabo de poner de Gosh, porque como puedes ir dibujando pelito a pelito, ayuda a dejar ese efecto tan natural, laminado, como sin esfuerzo, ¿no? En las cejas. En general, las cejas en el maquillaje es una de esas cosas que más aburridas son de hacer, pero que mejores resultados dan y que yo noto más el cambio, ¿no? Y me encanta encontrar combos de cejas, tengo muchísimos combos de productos de cejas que utilizo constantemente y el que he estado utilizando más últimamente, sobre todo
a partir del verano ha sido este, el que os acabo de enseñar. Y os digo, estas cejas no se van a ninguna parte. ¿Qué tenía yo de idea en cuanto a ya lo que viene siendo color, ¿no? Ojos y labios. Mi idea era mantener los ojos prácticamente sin absolutamente nada de producto, solo quizá unas postizas muy finitas, un poco de máscara de pestañas y ya está, y poner énfasis en los labios. Entonces, en principio había llevado conmigo este labial de Kiko, que es de la colección Dolce Diva, que creo que es de hace 2 veranos, si no me equivoco. Este era el tono 07, evidentemente está descatalogadísimo, pero bueno, me había llevado este como una opción un poco más de larga duración, más fijo, ¿no? Al ser un labial líquido mate, y después me había traído 2 labiales de Saigu, por un lado el tono Penélope, que es un tono bugambilla espectacular. Y por otro lado, también de la colaboración de Marico con Saigu, el tono Dahlia, que es un tono que está a caballo entre el rojo y el fucsia, y para verano también me parece una cosa chulísima. Pero cuando llegué allí me di cuenta realmente del calor que hacía, del cual absolutamente todas me habíais advertido, pero yo no me lo terminaba de creer hasta que lo experimenté. El calor que hacía allí, aquello no era de persona humana, aquello no se podía soportar. Y a mí me iba a estar sudando el bigote desde el momento cero hasta el final. Y sinceramente, si yo voy a estar comiendo y tengo que estar retocándome los labios porque estoy comiendo, porque estoy bebiendo, tal, a mí no me importa. Pero el saber que me iba a estar sudando la zona del bigote todo el día y que no iba a poder coger un papelico y secarme el bigotillo en condiciones por miedo a desastrarme los labios, me quitó la idea muy rápido. Así que cambié de idea y dije, pues vamos a hacernos un maquillaje de ojos que me haga sentir bonita. Y por supuesto utilicé mi paleta. Hablando de mi paleta, que yo he venido a hablar de mi libro. Esto no lo hago aposta, no es que yo quiera hablar siempre de mi paleta, de verdad os lo prometo, pero es mi bebé. Entonces yo sé lo que hay, sé exactamente lo que hay en esta paleta y sé exactamente lo que necesito. Entonces mi mente, de forma automática, pues va por mi paleta, lógicamente. La utilicé en la novia, la utilicé en la madre de la novia y la he utilizado en mí, por supuesto. Y como el resto de maquillaje, esto también tenía que aguantar sudores y lágrimas, nunca mejor dicho. Así que, ¿cómo lo hice? Por supuesto, siempre, 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 empezando con un buen primer. Y mi primer asequible favoritísimo tiene que ser el de Milani, sobre todo si tenéis la piel seca como yo. Porque funciona, de verdad que funciona, aguanta lo que le pongas sin problemas, pero no sé si os pasa, si tenéis la piel seca como yo, que algunos primers o algunas pruebas es para sombras que efectivamente hacen que las sombras aguanten carros y carretas, también tienen el efecto secundario, por decirlo así, de que dejan el párpado crustáceo. Es decir, añaden arruguitas, añaden textura al párpado, es como que te roban la vida del párpado, te roban la humedad, te roban la hidratación del párpado. Este no lo hace. Entonces, una capa bien finita del primer de Milani, que la voy a alargar también un poco hacia el hueso, hacia la sien, porque el maquillaje va a ser rasgado y quiero que esté protegido todo el maquillaje del ojo. Y sobre todo en situaciones en las que vamos a poner el maquillaje a prueba, muy importante poner un poquito de primer también en el párpado inferior, en la línea de las pestañas. Con esto hecho viene la duda eterna, ¿se sella, no se sella, se ponen polvos encima o no? En este caso yo no lo voy a hacer porque voy a estar trabajando con productos en crema antes que con productos en polvo. Tenéis que saber que si ponéis un polvo encima del primer, si selláis el primer, lo que vais a hacer es que lo que vayáis a poner encima pigmente menos, también vais a conseguir que lo que vais a poner encima no es que vaya a tener menos adherencia, no es que vaya a tener menos duración, pero siempre va a tener más... Vaya araña gigante que hay en la ventana. ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo? Ah, que siempre va a ser mejor, siempre va a alargar más la duración si el producto que ponemos directamente encima del primer es ya el producto final, el color final, ¿ok? En mi caso, como voy a utilizar productos en crema de momento, no lo voy a sellar. ¿Qué productos en crema voy a utilizar? Estos 2 lápices de Etnia. Que yo os digo una cosa, yo sé que hay mucha gente que cuando ve que sus youtubers favoritos o la gente a la que siguen suben vídeos patrocinados, es decir, vídeos que son publicidad, es decir, vídeos que ha pagado una marca, no lo ven porque dicen, pues no quiero ver publicidad. Y en vuestro derecho estáis, totalmente. Yo ya estoy cansada después de 10 años de decir que los vídeos que hago patrocinados son siempre con cosas que me gustan, con marcas que me gustan y cosas que diría yo de todas formas, pero tengo el privilegio de encima me paguen por ello. Así que no voy a hacer más hincapié en eso. Lo que sí voy a hacer hincapié es que por no querer ver esos vídeos os estáis perdiendo maravillas como esta. Estos lápices de Etnia son los lápices... siempre se me olvida el nombre. Pro Pencil Waterproof Eyeliner. Ya creo firmemente que son, en el nivel asequible de lápices, los más cremosos que he visto en mi vida, que a la vez cuando se secan no se mueven. Se me vienen a la mente los de NYX,
se me vienen a la mente los de Kiko y estos. Pero estos me han flipado, o sea, me han volado la cabeza lo que aguantan estos lápices. Es increíble, así que sabía que como iba a pasar calor, sabía que como iba a sufrir sudores, humedades, gesticular muchísimo, reírme, sabía lo que iba a pasar y dije, estos, automáticamente a la cabeza me vinieron estos lápices de etnia. Por cierto, este no es el lápiz que quería yo, este es otro tono. Este sí. Voy a empezar con este tono, que es el tono Jasper, que es un marrón chocolate cálido, preciosísimo. La cremosidad de estos lápices, de verdad. Y voy a hacer un maquillaje rasgado. Es básicamente el maquillaje con el que yo más me siento cómoda, más me siento... Yo me siento yo misma, lo hago muchísimo. Pues una versión más potente de este maquillaje. Y me voy a callar porque como esto se fije, ya no va a haber quien lo difumine. Y voy a dibujar un delineado en la raíz de las pestañas superiores que voy a extender hacia la sien y después lo voy a difuminar para que el trazo no sea muy marcado. Os digo también, estos lápices son súper cremosos, fáciles de difuminar, pero cuando secan ya no lo vais a poder difuminar, así que id haciendo un ojo primero y luego el otro. Y también os digo que en combinación con el primer seca más rápido todavía, así que hay que trabajarlo con un poquito de rapidez. Este producto también lo utilicé en mí misma, en la novia y en la madre de la novia, porque en todas necesitaba una base así en un tono color marroncito, y luego la madre de la novia era un maquillaje como medio ahumado, en tonos chocolate y bugambilla, que la verdad quedó espectacular, quedó preciosísima. Y la novia quería verse los ojos muy marcados, pero ella sí, en tonos marrones, nudes, en plan tonos neutrales. Así que conociendo la duración impresionante de estos lápices, fueron lo que utilicé como base para los tres maquillajes. Y ahora que tengo esta base, voy a la paleta Living con el mismo pincel y en este caso voy a coger la sombra Truñolina y la voy a utilizar para difuminar todavía más el trazo y que se vea más suave. Me sirve tanto para sellar el lápiz, aunque realmente no haría falta sellarlo, si os soy sincera, como para seguir difuminando el trazo e integrándolo en el párpado. Para que os hagáis una idea, esta era la foto que me mandó la madre de la novia de inspiración que quería para su maquillaje. Al final lo acabamos haciendo menos intenso, menos negro, más chocolate, menos subiendo la sombra intensa hacia el arco de la ceja, manteniéndola más en la mitad inferior del párpado móvil, pero vaya, para que os hagáis una idea. Y ahora voy a utilizar el tono Obsidian de los mismos lápices de etnia y lo que voy a hacer va a ser definir más la raíz de las pestañas. Voy a hacer otra vez otro delineado, en este caso va a ser menos grueso, más finito, porque solo quiero dar profundidad al maquillaje. Entonces hacemos un delineado finito que vamos a volver a difuminar. Y así estamos consiguiendo también un efecto ahumado. Y después con el mismo pincel y un poquito de la sombra Saluditos, que es la sombra negra de la paleta. Por cierto, hablando de la paleta, que es lo que os quería decir y si al final está agotada. ¿Volverá? ¿Qué es lo que me estáis preguntando? ¿O era edición limitada? ¿Qué va a pasar? Va a volver, no os preocupéis. De momento hay más paletas, hay más Living. No os habéis quedado sin ella los que no habéis podido conseguirla. En septiembre tendremos nuevas reposiciones. Yo os iré avisando, pero no os preocupéis que va a volver. Lo que pasa es que, claro, pilla verano, hay que producir otra vez, tiene que venir todo el cargamento de paletas, con lo cual lleva un tiempo, pero volverá. Yo os aviso cuando esté la cosa disponible. Alucino muchísimo con esto, porque yo de verdad pensaba que no se iba a agotar. Pero bueno, el caso, la sombra Saluditos, que es la sombra negra, simplemente para enfatizar todavía más este efecto ahumado y sellar el lápiz, que repito, con estos lápices realmente no hace falta sellar nada, pero bueno. Aquí termina la parte mate de este maquillaje. Sigo y voy a poner un poquito de brilli porque hace falta y porque oiga, un brilli siempre es bien. Así que antes de nada voy a volver a poner otro primer, este más específico para glitters, shimmers, cosas que tienen un poquito más de brilli y que pudiesen tener la tendencia a caer a la zona de la ojera, cosa que no queremos bajo ningún concepto. Voy a utilizar el primer de Lilac, que me está gustando muchísimo para esto. Es como una especie de glitter glue, así que habría que utilizar muy poquita cantidad. Con esto que he cogido me da de sobra para los dos párpados y creo que he cogido incluso de más. Una capa súper fina que voy a concentrar en las zonas donde voy a poner la sombra con shimmer. No quiero poner más de lo necesario porque entonces otra vez sería exceso de producto y dejo el párpado crusty. No por poner más va a ser mejor en general con el maquillaje. Y por supuesto voy a utilizar Glossy. No podía ser de otra forma. Glossy, ese topper que hace que tu párpado parezca que está
bañado en la fuente de la juventud, glossy, ese topper que no tiene base de color y que simplemente deja un efecto de párpado mojado, esa sombra que ha triunfado y que ha sido de las más favoritísimas de toda la paleta. Y no me extraña porque es una fantasía. Se puede utilizar como la estoy utilizando yo, que es sobre el párpado desnudo, por decir así, sin color debajo del párpado. Se puede utilizar para modificar alguna sombra que tengáis debajo, para darle brillo, para darle luz. Deja una luz en el párpado espectacular, súper natural. A ver, natural, se nota que llevas shimmer ahí, evidentemente, pero quiero decir que es increíble, porque cuando no le da la luz, desaparece por completo, y cuando le da la luz, ha salido de la fuente de la juventud. La máscara de pestañas que utilicé fue la máscara de pestañas de Rare Beauty. Es una máscara que en principio no es waterproof, pero sí es water resistant y me encanta. Entonces, lo suyo habría sido utilizar una máscara waterproof, cierto, pero esta máscara me gusta tantísimo que sacrifiqué el hecho de que no fuese waterproof y me conformé con que fuese water resistant. Y de todas formas, puse, como veis, una capa muy finita, porque realmente las protagonistas de esta fiesta iban a ser las postizas. Así que, ¿qué postizas? Estas. Pestañas postizas individuales. Técnicamente no son individuales porque vienen en grupitos como de 3 o 4, pero me entendéis que no son pestañas postizas completas. Esto lo voy a pasar rápido porque ya sabéis cómo funcionan, ya sabéis cómo se utilizan. Este set de pestañas lo utilicé para mí y para la novia también. La madre y la novia no llevaba pestañas, pero nosotras sí. Y qué fantasía, qué maravilla. Lo que me gustan las pestañas postizas individuales, porque las puedes customizar perfectamente a tus gustos, a la forma de tu ojo, quedan imperceptibles, que es lo que más me gusta de ellas. No se ve la banda porque no existe, la banda no hay. Así que voy a pasar esto a cámara rápida porque si no este vídeo va a ser eterno, pero simplemente os digo que voy a utilizar la medida de 12 milímetros en las zonas más externas del párpado para fomentar todavía más ese efecto rasgado, y según nos vamos acercando, los 11 milímetros y solo ya en la parte más de dentro 9 milímetros. Y por cierto, el pegamento que estoy utilizando es el Quick Set de Duo, que tiene como característica principal pues que seca rápido y se pone pegajosito rápido, y de verdad, tal cual. Es de estos blanquecinos y seca transparente. Como siempre os digo, la diferencia que hacen unas pestañas postizas en un maquillaje no tiene precio. Es que merece la pena dedicar el tiempo que tardas, que es bastante, la verdad, en poner pestañas postizas individuales. Pero es que merece la pena muchísimo. Y con esto, para mí, los ojos están terminados. En este caso decidí no poner maquillaje en las pestañas inferiores, porque, repito otra vez, sudor, humedad, ta ta ta, cuanto menos maquillaje ponga en las pestañas inferiores, menos riesgo de que ese maquillaje se empiece a ir a la leche directamente. Y además así pues favorezco todavía más el efecto lifting de ese maquillaje. Pasamos a los labios y, sinceramente, ya os digo que quería que los labios fuesen súper rápidos, que se pudiesen retocar en cualquier momento, porque otra vez, ya que cambié la idea del maquillaje, el foco estaba en los ojos y los labios iban a pasar desapercibidos y muy fresh. Así que utilicé dos de mis productos favoritos, por un lado el perfilador Rust de W7 y por otro el gloss de Fenty Beauty en el tono Sweet Mouth. Que esto, pues la verdad, no iba a aguantar muchísimo, pero sinceramente tampoco me importaba especialmente. El toque final para asegurarme de que este maquillaje fuese a aguantar todo lo posible: sellar un poco con polvos, aunque ahora mismo la piel estaba mate, tenía más producto en polvo que producto en crema, no llevo tampoco productos super glowy, pero claro, teniendo en cuenta el clima, podía olvidarme del hecho de que yo normalmente tengo la piel seca, porque yo creo que en Alicante es imposible tener la piel seca, no se puede, en verano. Así que había que sellar. Estoy utilizando, igual que utilicé aquel día tanto en mí como en la novia como en su madre, los polvos All Nighter de Urban Decay, que son waterproof y son ideales para verano porque aguantan los sudores muy, muy, muy bien. Los pongo en las zonas que normalmente dan más problemas, que es la zona T y, en mi caso, alrededor de la nariz y en esta zona de las mejillas más interna. Y para terminar, como último escudo de este maquillaje para que aguantara carros y carretas, una buena capa del All Nighter de Urban Decay. Y como podéis observar, estoy utilizando el clásico, que yo normalmente utilizo o bien el nuevo de Vitamina C o el Ultra Glow, pero el clásico no, porque es más bien tirando a mate. Otra vez sabía que me iba a un sitio con mucho calor, mucha humedad, sabía que mi piel no se iba a comportar como una piel seca, porque no iba a estar seca en esa situación y en esas condiciones, y así fue. Así que sabía que aunque utilizase esta versión del All Nighter, que en principio a mi piel la matifica más de lo que a mí me gustaría, en esas condiciones era mi mejor opción. Y ahora sí que sí, había terminado el maquillaje.
tengo que darle las gracias a la peluquera de la novia y de la madre de la novia, que llegué yo allí con mi moño, pues tal que así, con mi moño a lo vete y mi ciego, que me había puesto yo laca suficiente para asesinar a un caballo que pasara por allí de olerme la cabeza, y me cogió y me dijo, vente para acá que te voy a apañar eso. Y me dejó un moño, oye, que no se me ha ido el sitio en toda la noche. Y hablando de no moverse del sitio en toda la noche, ¿cómo aguantó el maquillaje? ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Pues tal que así. Este clip que estáis viendo ahora mismo lo grabé a las 3:30 de la mañana cuando ya se terminó todo y estaba yo en la parte de arriba donde había preparado a la novia y todo, recogiendo mis cosas para ya marcharnos. Como podéis observar, el maquillaje de ojos está en su sitio, no hay ni rastro de churretes en la zona de debajo de las pestañas inferiores o en la zona del arco de la ceja. El maquillaje de rostro sigue perfectamente en su sitio. Como podéis observar, soy un donut y es muy natural. Vamos, que es sudor. Como dato curioso, yo terminé de maquillarme a eso de las 3 de la tarde aproximadamente y a partir de ahí tuve que hacer el viaje, maquillar a dos personas y luego la boda como tal, con su ceremonia, con su comida, con su baile, con su todo. 12 horas después, el clip que estáis viendo, perfecto y maravilloso. Es lo bueno de estar grabando este vídeo a posteriori en vez de en el mismo momento, porque hoy ya sí que os puedo decir con conocimiento de causa que todos los productos que he utilizado, todos los consejos, todos los tips para que esto aguantara lo máximo posible, todo, pues ya he comprobado que efectivamente funciona y que me aguanto perfecto el maquillaje y que estoy con la boca bien grande, bien orgullosa, porque tanto la novia como su madre aguantaron con el maquillaje perfecto todo el día, cosa que de verdad estaba muy nerviosa por conseguir, porque nunca había maquillado a una novia en una situación de humedad así, de calor así, ese tipo de clima. Estoy muy contenta con cómo quedó todo, ellas las dos quedaron preciosísimas, estaban guapísimas, lo pasamos muy bien, pasamos mucho calor, pero el maquillaje no se movió del sitio. ¡Oh, yes! Así que ya sabéis, para lo que queda de verano, si tenéis una boda, si tenéis un evento y queréis maquillaros y que aguante esto perfectamente, esta es la solución. Os dejo, como siempre, todos los productos en la caja de información. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si ha sido así, dadle me gusta, por favor. Y nos vemos la semana que viene, porque aquí todas las semanas hay un vídeo nuevo. Hasta entonces, os mando un besazo enorme. ¡Uy! Lo feliz que estoy también de volver a los 15 grados de Edimburgo, no os lo puedo decir.